El pasado septiembre el equipo organizador ASO viajó a Sudamérica para reconocer el recorrido de esta nueva edición. Impresiones y entrevista del director de la carrera, Etienne Lavigne. En 2009 el Dakar se abre a nuevos horizontes en Sudamérica, y aunque los corredores encontrarán similitudes con el terreno africano, esta edición número 30 es sobre todo la de la novedad. Para muchos será novedoso. La novedad de estos terrenos es que son muy variados. Se alternarán especiales rápidas, especiales con obstáculos, especiales muy técnicas. Y todo eso a veces en el mismo día. Pasaremos por una zona de dunas donde seguro que sucederán muchas cosas. Y creo que podremos trazar nuevas especiales de antología en esta nueva edición del Dakar en Sudamérica. La novedad no estará solo en los terrenos de esta edición de 2009, sino también en los bivac. Estamos en la estación de Giacobacci, donde se instalará el bivac del Dakar. Tiene gracia porque creo que es la primera vez que el Dakar hará un alto en una estación. Es una estación muy conocida porque se utilizaba, y creo que se sigue utilizando, para el transporte de la lana. Muchas gracias. Otra particularidad de esta edición 2009, los grandes espacios que atravesará la caravana son propiedades privadas, por lo que el director del rally tiene que contactar con los propietarios para obtener el permiso de paso y explicarles los motivos. Los campos son inmensos, tanto aquí en Argentina como en Chile, así que hay que ir por todas partes y contactar con la gente. Veremos a los responsables de las provincias y también a los propietarios de las granjas que atravesaremos por aquí y que son inmensas. Hay que establecer muchos contactos para organizar el Dakar en las mejores condiciones posibles. Por todo ello, el director del Dakar y su equipo han tenido que aprovechar a fondo los 100 días de exploración del terreno.
où aller dans les années à venir, bon, j'ai une vague idée, hein. Je pense que dans un certain laps d'années, il faudra complètement remodifier l'esprit du Dakar parce qu'on aura presque tout fait. Et pour garder une certaine honnêteté vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis de soi, il faudra peut-être même tout changer.